Mira, 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 no más. ¿Y te gustan las coyotas? Hay de piloncillo, de jamón, coco, nuez, dátil. ¿Qué más tienes, mija? ¿Qué más maneja? Y todo casero, hecho a mano y a leña, ¿eh? Aquí está el horno, mira. Algo bien, ¿eh? Mira nomás. Y ahora tienes bien agarrada la onda, ¿no? Dice la señorita que la vergüenza que le iba a avisar para haberse bañado, dice. Aquí te bañas, pero de sudor, ¿no? Ya nomás, recién necesitas. ¿Cómo sabes cuándo ya está? Porque ya tienen... Ay, pero te voy a estar encerrado. No me hagas nada mal. Nada que no me guste. Nomás con eso te voy a descargar todo. Ya la tienes bien agarrada la onda, ¿no? Mira nomás. ¿Cómo se llaman las coyotas aquí, mija? El Rincón de las Coyotas. El Rincón de las Coyotas aquí en Villa de Ceres. Aquí nada que... Ahí te las hacen a mano. Y... horno a la leña. Mira nomás. ¿De qué tienes ahorita? ¿O de qué están saliendo? De... piloncillo, jamoncillo con nuez, casquetas. ¿No tienes con esplenda, mija, de casualidad? Mira nomás, se pueden, el Rincón de las Coyotas aquí en Villa de Ceres, algo bien la verdad. Más o menos, ¿qué tipo están las coyotas? Salen como... O sea que aquí mira, aquí están como te gustan. Ay, esa que tiene corazoncito, que tiene especial. ¿Es para saber de qué son? Sí, es la marca para saber de cuál. ¿Esa de qué es, por ejemplo? De cajeta, y esta es de jamoncillo con nuez. Jamoncillo con nuez porque va directo al corazón. Mira nomás, algo bien las coyotas aquí en Villa de Ceres, ¿eh? El Rincón de las Coyotas. Pues llevo un paquete surtido, me falta una taza de café de mi compa Machichi. A ver si es cierto. O sea que salen de voladita, ¿no? Sí, más o menos alrededor de unos 7 minutos. ¿7 minutos sale? ¿Cada tanda? Cada charola. ¿Y horneas todos los días? Sí. Sí, todos los días se hornea. ¿De cómo está la venta? Todos los días entonces. Sí. De repente se calma. Sí. Bien nomás. De algo bien, raza. Síganme en el Gusto del Gordo. Aquí andamos en las Coyotas. El Rincón de las Coyotas. Aquí en Villa de Ceres. La neta, chingonísimo. Y el trabajo viene siendo artesanal. Y bendiciones, Dios me lo bendiga. Saluditos. Muchacha que no quieres en la cámara, ya saliste, mira. ¡Ah!